Hola, hola, hola. Hola, hola. A ver, probando. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿verdad? Escuchen, ¿verdad, jóvenes? Si no, terzo quinto. Ver, jóvenes. ¿Qué tal? Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, jovencitos. A ver, ¿quiénes tenemos aquí? Tenemos a Elian Ventura. Minerva es Crisbel. Ya es impreso la práctica, se entiende. Antonella Pérez. Lady Calcina. Mire, ya es Margaret. Diana Guerra. Claudia Yucra. Claudia Yucra, ese es tu nombre, ¿cierto? Claudia Yucra. Nombre de alumno, ¿correcto? ¿O es tu nombre de cuenta? Rodrigo González. María Gómez. Dina Supa. Gonzalo Limache. Leonardo Chávez. Kevin Mancha. Cristian Joel. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Están alegres, felices, contentos? ¿Cómo está la joya? ¿Hace frío, hace calor? Ronald André Pino. Rodney Torres. Sebastián Quispe, Ederson Aldair. Ederson Vilca. Diana Hualpa. ¿Quién más está ahí? Adrián Calderón, Adrián Belita. Vania Yáñez, Esaú Chudata. Daniel Vázquez, Rodrigo González, que ya escribí aquí, creo. Daniel Vázquez.
Elian, Rodrigo, hace frío, frío terrible. Bueno, ya estamos entrando pues, entonces a la época de invierno. Elian, Bruno Huanca. Y nada más. Ya, hasta el Bruno Huanca. A ver, chicos, tengo aquí a Elian Ventura, Crisbel Cigüinta, Antonella Pérez, Lady Calcina, Marga de Cayagua, Dayana Guerra, Claudia Yucra, Rodrigo González, María Gómez, Gina Zupa, Gonzalo Limacha, Leonardo Chávez, Kevin Mancha, Cristian Joel, Ronald Pino, Rodney Torres, Sebastián Quispe, Ederson Vilca, Diana Hualpa, Adrián Belita, Vania Yáñez, Esaú Chueata, Daniel Vázquez y Bruno Huanca. Señores, se supone que todos los asistentes se tienen que hacer mostrar en clase, señores, dado que falta uno, ¿no? Sani Supa, ¿no? Sani Supa. Tienen que mostrarse en clase, chicos, porque estoy pasando sus trabajos y de pronto viendo sus trabajos, como es quinto, pues recién nos encontramos. Acá yo estoy viendo tus trabajos que has presentado a lo largo del mes, los meses, del mes que estamos trabajando, los 2 meses. Y de pronto veo muchísimas personas que no tienen presentación. 5 minutos antes de que acabe la sesión, te voy a hacer, me hace acordar, y si no, igual tenemos una segunda en verdad, si es que me olvido. Hay muchas personas que no han presentado, yo entiendo que no están en el colegio, ya tendré una lista más actualizada, tal vez. De pronto, hay muchos que no han presentado también, que algunos trabajos sí, otros no. El tema de anotar ahora los nombres es para los que han llegado, obviamente, a clase. Y no me va a servir mucho porque si no intervienes es lo mismo que no hayas asistido. Es lo mismo. Yo necesito ver que todos estén participando. Solamente participando, colocaré tus puntos de intervención y recién esos puntos se van a ir a las notas, al de los trabajos que estás presentando. No tienes trabajos, no tienes intervención, simplemente no existes. No existes. ¿Ya? Entonces hay que hacer lo necesario, chicos, sobre todo participando, que es para eso es la clase, para eso estás asistiendo. ¿Ya? Ya, señores, entonces vamos a trabajar. Espero que te encuentres muy bien. Dices que hace frío, bueno, pero bueno, pues así es el clima. Me falta uno, acaba de llegar Saúl Vilcadani. Ya, chicos, la idea es que has visto el material que tiene que ver con signos de puntuación. Y como son signos de puntuación, es tema que ya lo conoces, ya has trabajado. Y como ya has trabajado, ¿por qué? Porque teoría de signo de puntuación tipo el punto, tipo la coma, tipo punto y coma, son temas que ya prácticamente los conoces. Ahora, ¿qué es o cuál es el detalle? ¿Cuál es el signo de puntuación? Bien, señores, por ejemplo, Rodrigo, sin piedad, las intervenciones se anoto acá. Que no toca, ¿ya? Escribe lo que se necesita por si acaso. Ya, bueno, señores, comenzamos. Dice signo de puntuación el punto. Acá, transforma las comas en puntos, transforma las dos por aquel soniquete cuando ruidillos, que no eran otros que los producidos por el llanto de un niño recién nacido que alguien había abandonado hacía unas horas. Recogió el buen hermano a la criatura y se la entró con él al convento. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese lugar donde hay una coma tal vez que se tiene que reemplazar por un punto seguido? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Antes o después de qué? A ver, chicos, ustedes que ¿dónde? ¿Dónde, jóvenes, es? ¿Dónde? Un bulto de ropa. Hay algo que se ha omitido, como el pronombre, reemplazar una coma que de pronto es un punto seguido. Después de horas, me dice Ronald. A ver. Había abandonado así unas. Este horas lo cambiamos por punto, ¿verdad? Ya está. Ahí está. Recogió el bien. Es correcto. Punto seguido ahí. Muy bien. Muy bien. Crisbel, Ronald. Ya. Vamos a la siguiente, dice. Punto aparte. Lo mismo. Transforma los puntos en puntos y aparte y donde sea necesario. ¿Dónde? ¿Dónde corresponde, María Mendoza? Llegaste tarde. Dice, entramos en un vados por la marea.
Arriba, pintado de color, se deslizaban rasados en el suelo con las patas dobladas, esperaban la jornada de grandes cuernos, miraban el lejano horizonte, graves y serenos, como olímpicos dioses. Punto seguido. Chicos, ¿dónde le componemos el punto seguido? Tengo también otro punto. ¿Dónde está? Ya. En algunos pescadores del pintado de color se deslizaban rasando. Es más, este parece que no necesita punto seguido porque continúa y algunos Martín pescadores. Y. Ya. Profe, después de pájaros. A ver. Pájaros. A ver. Mira, fíjate acá. De Colombia. Entonces ya es otro párrafo. Aquí que tengo entonces un punto y aparte. Otro profe, otro puede ser. Sí, mira. Dice. Y algunos Martín pescadores del pintado color se deslizaban rasando el agua plana y amarilla. Punto aparte. ¿Ves? Punto. Listo. Y el uso de la coma. Ya hemos visto que en el caso hay tipos de comas, ¿verdad? La más conocida, la más facilita, la coma enumerativa. ¿Cómo estamos en línea, chicos? ¿Cómo estamos en línea? Parece que hay problemas de línea, ¿correcto? ¿Cómo estamos en línea, jóvenes? La línea creo que está media mala, el internet. Sí, parece que la línea está media lenta. ¿Cómo estamos ahora? ¿Ya estamos mejor? ¿Cómo estamos ahora, jovencito? ¿Ya está mejor? ¿Ha mejorado? En realidad, Gonzalo, Elian, Cristian, María Gómez, Vania, Lady, sí, la línea está media malita, sí. El internet es normal en este momento del día. Es normal porque todos están conectándose. Todos están trabajando con internet en este momento. Ya, pero me parece que ya estamos mejor en este momento. Ya, a ver. Parece que ya estamos mejor, ¿sí? Ya, vamos a encontrar. Vamos a continuar, ¿ven? Sí, yo creo que ya se estabilizó un poquito, ¿cierto? Ya, dice, vamos a continuar. Dice, coma enumerativa. Comenzamos con la coma enumerativa. ¿Qué dice la coma enumerativa? La coma enumerativa, como dice su nombre, enumera u ordena elementos análogos. Cuando digo elementos análogos, son elementos que cumplen una misma relación, vale decir, que sería de repente son sustantivos, son adjetivos, verbos, etcétera, construcciones, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la primera dice: pagó el balón, la camiseta, el llavero y la cazadora. Lógicamente necesito una coma. Vamos a colocar una línea. A ver, mejor con esto. La coma, pagó el balón. Aquí le pongo una línea como si fuese una coma. ¿Listo? La camiseta, acá la línea como si fuese la coma. ¿Listo? Pagó el balón, coma la camiseta, coma el llavero y la cazadora. ¿Sí? Siguiente. Tengo perros, canarios, tortugas y gatos. Ustedes ya pueden ir escribiendo, chicos. Ya pueden ir escribiendo las oraciones que desees. ¿Dónde colocas la coma correctamente? ¿Sí? Muy bien, Lady. Pagó el balón, coma la camiseta, coma el llavero y la cazadora. Muy bien, Lady. Siguiente. A ver. Tengo perros, canarios, tortugas y gatos. Entonces, por ejemplo, dice, tengo perros, coma, canarios, coma. ¿Sí? Es correcto. Ahí tengo.
A ver, vamos a ver. Muy bien, ya están escribiendo las intervenciones, chicos. Muy bien, muy bien. Tres dice, hoy hace un día gris, coma, lluvioso, coma, frío y desapacible. ¿Sí, no? Muy bien, sigan, sigan, sigan escribiendo, chicos, sigan escribiendo. Siguiente dice, acudió toda la directiva. Dos puntos. Presidente, coma, secretario, coma, tesorero, coma, vocales, puntos suspensivos. ¿Sí? Cinco dice, no sé si iremos el martes, el miércoles o el jueves o el viernes. Entonces, ¿dónde pongo la coma? No sé si iremos el martes, coma, el miércoles, coma, el jueves o el viernes. ¿Sí? Ya, estoy viendo sus intervenciones. Sigan, chicos, sigan escribiendo, sigan, sigan. Ahorita vamos a revisar sus intervenciones. Siguiente, dice 6. ¿Quieres té? Té, coma. Café, coma. ¿Chocolate o manzanilla? Dice. Siete. No le gustan las manzanas. Coma. Las peras. Coma. Las naranjas ni los plátanos. A ver, vamos a ver quiénes están interviniendo. Ahora sí, mira. A ver, lo está haciendo desde el inicio. Vamos a leer, ¿ya? Tengo aquí a Lady Calcina. Pagó el balón, coma la camiseta. Listo, muy bien, Lady. Chris Bell dice, tengo perros. Correcto, Chris Bell. Christian Joel, correcto. Lady otra vez. Correcto. Gina Supa. Correcto. Ronald André. Correcto. Gonzalo Limache. Correcto. Rodney Torres. Correcto. Rodrigo González. Correcto. María Gómez. Muy bien. Sebastián Helio. Bien. Leonardo Chávez. Bien. Chris Bell. Bien. Cristian Joel. Bien. Antonella Pérez. Bien. Adrián Belita. En la 3. Muy bien, Adrián. Ronnie Torres. Correcto. Lady Calcina. Bien, María Gómez otra vez, bien, Rodrigo González, bien, lluvioso, ¿no? Lluvioso, ya está. Cristian Joel, bien, Gonzalo Limache, Cristian Joel, toda la oración hay que escribir, Cristian Joel, ahí te faltó vocales. Gonzalo Limache, bien, Chris Bell, bien, Gina Supa, bien, Cristian Joel, bien, igualito, te faltó vocales, Cristian Joel, Ronald André. Bien, Antonella Pérez, bien, Gonzalo Limache, bien, Chris Bell, bien, G Diana Hualpa, ya, Adrián Belita, Lady Calcina, Vania Yáñez, estoy viendo quiénes están participando, los nombres que estoy repitiendo se van ahí a los puntos, Gina Supa, ya, Cristian Joel, Sebastián Helio, Lady Calcina, Antonella Pérez, Rodrigo González, Gonzalo Limache, Esaú Chudata. Ya, Esaú, ahí le has puesto un punto que no es necesario, donde dice el jueves, el viernes. No es necesario, Esaú. Ese punto no vale, esa intervención tampoco. Leonardo Chávez, ya. Ronald André, ya. Rodney, correcto. Minerva, muy bien. Cristian Joel, correcto. Gina Supa, Antonella Pérez, María Gómez. Diana Hualpa, Lady Calcina, Gonzalo Limache, Adrián Belita, Rodrigo González. Rodrigo, no es, no es el punto que estamos trabajando. Rodrigo González es la coma, ¿ya? No le gustan las manzanas, coma, las peras, coma, las naranjas y los plátanos, ¿sí? Rodrigo, no vale esa intervención, eso es punto y necesitamos la coma. Ronnie Torres, listo. Minerva Siguinta, entonces Chris Bell, ¿no? Minerva es Chris Bell, ¿no? Mire, Chris Bell, sí, Chris Bell. Está bien, Elian, ya, Cristian Joel, Lady Calcina, Gina Supa, Antonella Pérez, Diana Hualpa, María Gómez, Leonardo Chávez, Ronald André, Sebastián Helio, Vania Yáñez, Chris Bell, Cristian Joel, Gina Supa, Elian Ventura, muy bien, Elian, ya estás interviniendo, Diana Hualpa, correcto, Ronald. Gonzalo, Rodney, Lady, Chris Bell, Esaú, María Mendoza,
Cristian, Joel, Adrián, Diana, Crisbel, Lady, María Gómez, Cristian, Adrián, Leonardo, Rodrigo, Ronald, María, Elian, Gina, Lady, Antonella, Rodrigo, Leonardo, ya, hartos hasta abajo. Ya, vamos a anotar los nombres que hemos repetido. Por ejemplo, he escuchado de Elian Ventura, muy bien, aquí Crisbel, Antonella también, Lady Calcina, Margaret Callagua, no he visto tu nombre, Margaret, Margaret no he visto. Diana Guerra también he visto. Claudia Yucra, no he visto un Claudia Yucra por acá. Así es que no estás interviniendo, Claudia. Rodrigo González, muy bien. María Gómez igual. Gina Zupa. Gonzalo Limache, no he visto intervenciones tuyas, Gonzalo. Vamos a buscar por si acaso, Gonzalo. Acá estás, Gonzalo, ¿no? Sí estás, Gonzalo. Muy bien, Gonzalo. Leonardo Chávez, también. A ver, ¿dónde está Leonardo? Sí está Leonardo. Muy bien, Leonardo. Siguiente. Kevin Mancha, no he visto intervención de Kevin Mancha. ¿Dónde está Kevin Mancha? ¿Quién está? Chicos, yo sé ya igual, estás copiando y pegando la oración, porque lo tienes en la computadora. No hay problema, porque lo más importante, estás colocando la coma donde corresponde, dado que estás copiando sin comas. No hay problema, señores. Lo que me interesa es que estás colocando la coma donde corresponde y ese es el trabajo que yo requiero. ¿Ya? Muy bien, siguiente, ¿dónde vamos a seguir? Leonardo Chávez también, Kevin Manchon, te he dicho, Cristian Joel, correcto, Ronald Pino también, Ronnie Torres, Sebastián, ¿dónde está Sebastián? ¿Está trabajando Sebastián o no? A ver, vamos a ver Sebastián, 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 Sebastián. No encuentro intervención de Sebastián, Sebastián, no veo tus intervenciones, ya ponte a trabajar. No hay Sebastián. A ver, Ederson, Ederson. Ederson, tampoco he visto intervenciones de Ederson. Si no estás Ederson, entonces lo mismo que nada. Si tienes aquí anotado, si no estás interviniendo, lo mismo que nada. Ahí está Ederson. Por fin entré Ederson al final. Vive el colegio, recoge a los chicos, coma, compra en el súper, ¿no? A ver, ¿dónde está esa oración? ¿Qué dice? Ve al colegio, recoge a los chicos, compra en el súper. Ya está, muy bien Ederson. Diana Huelpa también, Adrián Belita, Vania Yáñez, Esaú también, Daniel Vázquez. ¿Dónde? Ya, Sebastián, ahí está, muy bien, acabo de ver a Sebastián, ya está Sebastián, listo. ¿Qué más a ver? Daniel, ¿dónde está Daniel? No he visto intervención de Daniel. No veo intervención de Daniel. Daniel, Daniel, si no estás Daniel, de nada te sirve. Intervenciones de Daniel, ya, intervenciones. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bruno, tampoco he visto intervención de Bruno. ¿Dónde estás, Bruno? No estás presente, no estás trabajando, Bruno. Necesito que todos intervengan. Todos trabajan, Bruno. Todos. A ver, ¿qué más tengo ahí? Saúl Vilcarani, tampoco he visto de Saúl. Saúl, por gusto me dejas tu nombre. Si no estás trabajando, no estás interviniendo, Saúl. Vamos, chicos, todos trabajan, chicos. Todos trabajando, tienes que colocar la coma donde corresponde. Escribirlo. Si estás copiando y pegando, no hay problema porque estás copiando algo sin coma y le estás colocando la misma en el lugar correcto y eso es lo más importante, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos ahí? Daniel, Sani, Saúl, María Mendoza, correcto. Una vez más. Ya, vamos a ver. Muy bien, chicos. A ver, tienes intervenciones y eso está muy bien. A ver, seguimos. Ya, bueno, has debido las últimas tres que ya debes estar por ahí, ¿no? Por ejemplo, dice, al oír la noticia, cantó, coma, bailó. La 17, visitamos el museo, coma, salimos al castillo, coma, recorrimos la catedral y asistimos. Ve al colegio, recoge a los chicos, coma, compra en el súper, coma, y llévalos al cine. Ya. Enseguida tenemos la coma parentética, parentética o explicativa, coma parentética o explicativa. ¿Qué dice explicativa o apositiva? Se refiere a una aposición. Una aposición, chicos, es una explicación adicional. Es explicación que a veces no es necesario, pero que ayuda a entender algo del núcleo del sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, vamos a sacar esto. La policía, según informaron los testigos, llegó tarde. ¿Dónde le pongo la coma? Aquí mismita, ¿no? Entonces pongo coma. Según informaron los testigos, coma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la posición, chicos? La posición es esta, ¿verdad?
Esa es la posición y va entre comas, ¿correcto? La casa que está al borde del lago es muy umbría, umbría de sombra, ¿verdad? Dice, la casa, coma, que está al borde del lago, coma. Entonces, ¿cuál es la posición? Que está al borde del lago, ¿sí? Facilito, ¿no? Facilito, como para niños. A ver, vamos a poner más comas entonces. Gabriel Entrenador hizo unas declaraciones. A ver, Gabriel, ¿cuál sería la posición? Si digo Gabriel, la explicación para Gabriel es, ¿qué cosa es? Que es el entrenador, ¿verdad? Entonces, a veces no es necesario, pero por algo dicen explicativa, porque hace entender un poco más lo que es el núcleo del sujeto, en este caso Gabriel. Ya. A ver, vamos a ver tus intervenciones, a ver cómo estás, si estás escribiéndolo bien. A ver qué cosa hay. A ver. Muy bien. A ver, ¿desde dónde tienes? Desde Gabriel. Ya, desde Gabriel. A ver, tengo aquí Sebastián, Carlos Sebastián, Antonella Pérez, Esaú Churata, ya estás interviniendo. Muy bien. Gonzalo, Ronnie Torres, Adrián Belita, Gina Zupa, muy bien. María Gómez, Rodrigo González, Crisbel, Vania, Lady, Cristian, Gonzalo Limache, Ronald, Gina, Antonella, Carlos Sebastián. Carlos Sebastián, ¿cómo estás, pues, Sebastián? Es otro Sebastián, ¿no? Carlos Sebastián León. Pero Carlos Sebastián, no te tengo aquí, Carlos Sebastián. Te anoto, Carlos Sebastián, ¿ya? Sebastián León. Carlos Sebastián León. Ya está. Muy bien, Carlos Sebastián, tu intervención. Sebastián Helio. A ver, ahí, Sebastián Helio, si te has fijado ahí, dice, el piloto coma mareado no pudo dominar el avión. No está bien, no está bien, Sebastián, porque tienes que poner el piloto coma mareado coma, ¿sí? Porque se entiende que ese mareado es una explicación adicional acerca de quién, del piloto, ¿ya? Entonces, Sebastián, corrige esa que has puesto ahí. La casa que al borde del lago. Bueno, está bien, Elian. Te has comido una palabra ahí. Muy bien, Crisbel. Rodrigo. Cristian Joel. Muy bien. Gonzalo Limache. Correcto. Kevin. Diana Hualpa. Leonardo. Rodney. María Gómez. Crisbel. Luego, Manuel. Mi hijo. Me dijo que me. Ya, muy bien. Gina Zupa. Antonella Pérez, Cristian Joel, correcto. Dos veces, rápido, escribes Cristian Joel, ¿no? Rápido. Gonzalo Limache, Elian Ventura. Ya, sí, ya me di cuenta que hay dos, Sebastián. Ya, listo. Maya Mendoza, Maya Gómez, Rodrigo, Minerva, Cristian, Vania, Gina. María Gómez, Rodney, Adrián, Esaú, Ronald, Ya, muy bien, ya. Corriges nomás, Sebastián, está bien. Ya. Antonella, Cristian, ya está. María Gómez, Carlos Sebastián, muy bien, Carlos Sebastián. Lady, Adrián, correcto. Lady, Vania, María Gómez. Gina, Carlos, Kevin, Rodney, Minerva, Crisbel, María, Esaú, Leonardo, Daniel Chávez, María Mendoza, Ronnie Torres, Adrián Belita, Lady Calcina, Cristian Joel, Antonella. A ver, vamos a. Ah, también hay dos Kevin. Ya, vamos a poner puntos, a ver, de acuerdo a los nombres que he leído. ¿Qué veo acá? Que por ejemplo, sí, Elian Ventura. ¿Has vuelto a escribir Elian? Creo que me parece ya. Elian. Crisbel, Antonella, Lady, punto también para Margaret. ¿Qué fue de Margaret? ¿Está interviniendo o está interviniendo Margaret? ¿Está o no está Margaret?
Margaret, ¿dónde está Margaret? Margaret, esto es como Mireya, ¿no? ¿Dónde está Mireya? No veo a Mireya intervenir. ¿Dónde está Mireya? Ya se ha dormido Mireya. Ya conste, no hay Mireya. No hay Mireya. Ya. Entonces, Diana Guerra, tampoco he visto a Diana Guerra. Ya dejó de intervenir Diana. Ya, no hay Diana. Siguiente, Claudia Yucra, no hasta existe Claudia Yucra. Rodrigo González, sí está Rodrigo González. Muy bien, Rodrigo. María Gómez. ¿Dónde está María Gómez? Ya no interviene María Gómez, ya se cansó también. Ahí está María Gómez, listo, el mayor de mis hermanos. ¿En qué oración estás, María Gómez? Ya, ahí nomás. Bueno, vamos a poner rapidito el punto para pasar al siguiente tema. ¿Qué tenemos aquí? María Gómez, correcto. Gonzalo, Leonardo, Cristian, Joel, Ronald, Rodney, Sebastián, Ederson, Adrián, Belita, Vania Yáñez, Esaú, Daniel, Sanizupa, Daniel Vázquez, María Mendoza, Carlos Sebastián León. Ya está. Listo, chicos. A ver, rapidito nomás porque me quedan 7 minutos. Ya hemos pasado la coma explicativa. Ahora vamos a la coma vocativa. Ya, pausa, pausa, chicos, pausa. Lo primero en la coma vocativa. En la coma vocativa, señores, ¿ya? Acá, por ejemplo, el vocativo, mejor, intervención. ¿Quién es? ¿Qué cosa es, chicos, el vocativo? A ver, rapidito, rapidito. ¿Qué cosa es el vocativo? A ver, chicos, escríbeme ahí. ¿Qué cosa es el vocativo? ¿Qué cosa es el vocativo? ¿Quién me escribe? Orden. No, no es orden. ¿Qué cosa es el vocativo, señores? A ver. ¿Quién? No se ha buscado. Sustantivo o grupo es cuando te refieres efectivamente a alguien. Estoy refiriendo, por lo tanto, Gabriel, ven acá. ¿Qué? Gabriel, ven acá. Ahora respóndeme. ¿Cuál es el sujeto? Muy bien, Elian, dice sustantivo grupo nominal. Ya, muy bien. ¿Cuál es el sujeto, chicos, en Gabriel, ven acá? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto en Gabriel, ven acá? ¿Cuál es el sujeto? No, despreocúpense. Gabriel, me dice María Gómez, Cristian, Gabriel no es el sujeto, señores. Gabriel no es el sujeto. A ver, vamos, Gabriel no es el sujeto. Gabriel no es el sujeto. Otra vez se ha puesto lenta. Ya, nadie me dice cuál es el sujeto. Ahí está. Muy bien, Daniel Vázquez. Tácito. Tácito. Muy bien, Cristian. No hay. Sí hay, solo que está tácito. Rodrigo González, tácito. Correcto. Ahora, y si digo tácito, ¿cuál es esa palabrita tácita que se ha obviado y que en todo caso se sobreentiende? Se sobreentiende. Fíjate, si yo pongo aquí Gabriel, Gabriel, y entonces coloco aquí tú. Ven acá. Este es el sujeto tácito. Gabriel, tú, ven acá. ¿Te das cuenta? Me estoy fijando entonces que aquí el vocativo está presente, pero ese no es el sujeto. Más bien, la palabra tú, que es un sujeto tácito. Gabriel, tú, ven acá. Después, por ejemplo, aquí, escúchame, Vicente. El vocativo ya sabemos que es Vicente. Que lógicamente para separar el vocativo necesito la coma. Muy bien, ya vi la coma. Y ahora, ¿dónde está? ¿Qué tipo de sujeto es este chico? A ver, Vicente, escúchame. ¿Cuál será el sujeto en Vicente? Escúchame. Vicente, escúchame. ¿Cuál será el sujeto, señores, en Vicente? Escúchame. Lo mismo, ¿no? Escúchame qué. Escúchame otra vez. Lo mismo, ¿no? Escúchame tú, Vicente. Tú, Vicente. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que entender algo. Chicos,
El vocativo, que es una llamada de atención, que es una forma de referirse a alguien, no pertenece, no es sujeto, porque el vocativo es un término independiente que no pertenece ni al sujeto ni al predicado. ¿Ya? No pertenece ni al sujeto ni al predicado. Eso sí hay que entender. A ver, chécame. Acá, en la oración número 7, ¿cuál es el vocativo y cuál es el sujeto? En la oración número 7, chicos. ¿Cuál es el vocativo y cuál es el sujeto? Aquí en la oración número 7. Arnaldo, no quiero que salgas tan temprano. Arnaldo, no quiero que salgas tan temprano. Primero el vocativo. ¿Cuál es el vocativo, señores? ¿Cuál es el vocativo? Ahí está. Muy bien, Cristian Joel. Profe, el vocativo es Arnaldo y el sujeto es tú. Arnaldo, no quiero que salgas tan temprano. Ya, pero el vocativo sí es Arnaldo, correcto. El vocativo es Arnaldo. Para señalar el vocativo, utilizo la coma vocativa, correcto. ¿Y cuál es el sujeto? ¿Y cuál es el sujeto? El sujeto no es tú. O sea, dices, Arnaldo, tú no quiero que salgas tan temprano. O sea, dices, Arnaldo, tú no quiero que salgas tan temprano. Así es. Así es, chicos. Arnaldo, tú no quiero que salgas tan temprano. No, no es. Ahí está. Muy bien, María Gómez. Muy bien. Entonces, ¿cuál es, profe? Yo. Ahí está. Arnaldo. Yo no quiero que salgas tan temprano. ¿Te das cuenta? Entonces, la coma vocativa sirve ahí para señalar lo que es el vocativo e indicar que el sujeto no está presente. A veces sí, Arnaldo, yo no quiero, depende, te lo escribe. Pero para no ponerlo, lo obvian o lo suponen. En este caso utilizamos para eso el sujeto tácito. Tácito, ¿verdad? Listo, señores. Listo, se ha acabado la hora. Nada más. Entonces, tú simplemente lo que quiero ahora es que continúes, ¿ya? Tienes ahí para trabajar. Tienes una práctica ahí para continuar. Solamente son dos páginas que de pronto va a ser sencillito, ¿ya? Ya, chicos, nada más. Vas a terminar y envías esta.